todos los venezolanos saben que el noveno jueves después del Jueves Santo que señala el calendario gregoriano, los diablos se apoderarán del país en un paradójico acto religioso donde lo humano se funde con lo divino y lo divino se hace humano. Es así desde la primera mitad del siglo XVII en la amplia territorialidad venezolana. Pero, ¿por qué el noveno jueves después del Jueves Santo? Los colonizadores, apartados de sus metrópolis, reprodujeron en la América Latina sus plazas mayores, sus iglesias y, por tanto, las fiestas de su religiosidad. Corpus Christi era una de ellas. Poco a poco, el ritual del Corpus se fue transformando desde la óptica de una sangre convergente y diversa, de una cosmovisión nueva, de una creencia igual y a la vez diferente en su manifestación, y emergió una organización que se alza airosa en el tiempo como garante de la permanencia. Con las cofradías, el pueblo se apropió del Corpus. Y Corpus, como fuerza, como fe, como expresión liberadora de humanidad buena, significó el triunfo popular a través de una tradición que, transformada en el tiempo, muestra, en su carácter determinantemente religioso, un universo danzario, el colorido de vida y el valor humano del cumplimiento de la promesa. Porque de eso se trata, de la palabra empeñada al Corpus Christi, y de la ceremonia que se cumple año tras año, desde el fondo de los tiempos y hasta la siguiente aurora del noveno jueves después del Jueves Santo. Cuando nosotros nos metemos en un problema, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros tenemos ideas, cuando nosotros cualquier cosa, nos dirigimos al Santísimo Sacramento: sácame este problema, tengo un problema, o necesito que me ayude. El pago de esa promesa es el centro de un ritual de rendición para recrear el triunfo del bien, que es, asimismo, el bien concedido sobre el mal, sobre la circunstancia y la desdicha. Es también el centro de la vida de los colectivos, de las cofradías que año tras año abren y cierran un ciclo. Durante la fiesta de Corpus Christi, la identidad eleva a su más alto rango el fervor religioso de los involucrados. El pago de la promesa adquiere formas creativas, misterio y rigor. No es casual, por tanto, que los promeseros oculten sus rostros con máscaras representativas. Por fuera, demonios. Por dentro, devoción y empeño. Pegada al cuerpo o a la indumentaria, va la contra para la defensa y la conjura del mal representado. A todo ello se suman la música y la danza, en las que solo quien conoce los símbolos adivina las alegorías. Pasos en forma de cruz. Mientras la maraca, instrumento ancestral originario, es llevada en la mano derecha para ahuyentar, si anda por ahí, al mal que intente de diversas maneras colarse en el ritual. Como en todo conglomerado humano desde que somos, la jerarquía marca la acción. Alguien es responsable de que la danza de los diablos se cumpla año tras año, como lo indica su historia. El diablo mayor, capitán o capataz con rango vitalicio, es quien guía, quien lleva los rezos, quien invoca protección para los suyos. Y
tiene capataces asistentes. Y junto a ellos, el arriero o perrero vela por el orden y por los promeseros. El perrero no está solo. Una sayona le acompaña. Representando a la madre de los diablos, es responsable de que todo esté en orden y a tiempo para que se cumpla la secuencia de la adoración promesera. Y como para que no quede duda de que el bien se impondrá, el Corpus, siempre adelante, es llevado por las manos consagradas de la fe católica. Así lo reconocen los danzantes. Año tras año, los promeseros ponen su mejor esfuerzo en función de cada noveno jueves después del Jueves Santo. ¿Cuál es el secreto de ese sortilegio anual de permanencia? Los saberes transmitidos marcan la vanguardia de la preservación de los conocimientos, de las normas, de los secretos, de abuelos a padres, de padres a hijos, a nietos, aprendiendo, imitando, trabajando. Mi abuelo era diablo, mi padre era diablo y el hermano de mi abuelo era capataz. Con eso le digo todo. Es una tradición de familia. El secreto proceso del rezo y del ritual se extiende de la palabra a la acción, de la acción a la palabra, en el aprendizaje de elaboración de máscaras. De trajes, de instrumentos musicales. Si antes solo contaban con el esfuerzo propio, ahora suman voluntades, fuerzas comunales, accionar de políticas de Estado que protegen y apoyan esa transmisión patrimonial. Aquí hay familias que no tienen cómo comer en su casa y hacen promesa de 10, 20 años de darle comida a todos los diablos el día del Corpus. ¿Tú te imaginas 160 diablos comiendo en una casa de una familia pobre? Y lo hacen. Por todo ello, los diablos danzantes venezolanos pasaron además a ser un elemento de cohesión en las comunidades en las que se desenvuelven cotidianamente y a transformarse en razón de orgullo visible y sensible. Ellos, en esa amplia territorialidad, ratifican que el cuidado del medio ambiente, la alegría, la solidaridad, el trabajo colectivo, la disciplina, la identidad, la ética y el desarrollo humano integral como vía de expresión de una fe son valores que trascienden el peligro alienante, el afán de lucro y la banalización comercial. Porque van, desde el fondo del tiempo, mucho más allá del noveno jueves después del Jueves Santo. Es el valor patrimonial de ser diablos danzantes de un lugar del mundo llamado Venezuela.